¿Qué pasa, chicos? Estamos en un nuevo capítulo ya, capítulo 5 de Pokémon Rubí Omega, torneo Loque. Y hoy estamos con el capítulo que entiendo ya que lucharemos contra el segundo gimnasio. Esperemos, es optimismo. Y me doy cuenta de una cosa. Mirad, el segundo gimnasio, el límite de nivel es 16 y tenemos a nuestro Pokémon a 16. Por lo cual lo primero que vamos a hacer, antes que nada, es ir a... aquí. Para curarlo. No, para curarlo, para dejarlo. Porque como tenemos el repartir experiencia, se va a levelear él también. Y necesitamos coger algún otro Pokémon, ¿eh? Vamos a dejar a nuestro inicial. Vale. Vamos a ordenar un poco el equipo. Primero vamos a llevar... A ver, yo creo que lo mejor se va a llevar el Duxtox. Porque al final es tipo velador y creo que ahora van a tocar todo tipo luchas todo el rato. Así que sería mejor. Aunque es tipo bicho, eso no me gusta tanto. Vale. Vamos a hablar con esta chica. Me cruzo con el señor Arenque en el bosque Petalía. Creo que iba a su casita en la costa. Tú acabas de llegar y puede que no lo sepas, pero sí. Guau. Tenemos que ir con el señor Arenque, si no me equivoco, ¿eh? ¿Y esto qué era? Que no lo recuerdo. Ah, vale, aquí es donde el señor raro. Vale, vamos a ponerlo un poco más rápido. Ruta 104, vamos a 104 entonces. Vamos a volver. Vale, espera, Pokéballs. Que no sé cuántas tengo, vamos a comprobarlo. Hola, bro. Compárteme unas Pokébolas, por favor. Super Bowl. 5. Somos humildes. No quiero ayudar en nada más, bro. No. Estoy tranquilito y no me molestes. Ruta 104. Niñitas asquerosas. Un poco cagadita aquí, un poco cagada. La chica Herminia te desafía. Lotad. Después de pasar el segundo gimnasio, me tocará, si no me equivoco, pelear contra uno de los del torneo Loque. Intentaré grabarlo para que lo tengáis también y que sepáis cómo voy en el podio. Os explicaré cuando esté haciendo el combate cómo van a ser los puntuajes y que podéis saber cómo voy en el torneo. Así lo gano, ojalá. No soy muy bueno, pero se puede intentar. En caso de que lo gane, os dejaré a vosotros, los de los comentarios, que pongáis el siguiente Pokémon que queráis verme jugar. Y elegiré ese. Os dejaré la opción a vosotros. Vale. Smormis, a tu casita. La chica Herminia ha perdido. No hubiera debido. He ganado 128 euros, Buah, fácil. Robarle dinero a los niños es la polla. Vale. Por aquí arriba solo hay una casa. No me renta. Vale, aquí hay un bosque que tenemos que pasar. El bosque Petalias. Aquí ya no puedo hacer nada, ¿no? Vale. La ruta 104. Mierda. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Otro Wurpel, tío. O sea, solo salen Wurpels. Daros cuenta, solo salen puros Wurpels. Vale, aquí está su casa. La casa del humilde. ¡Eh, señor humilde! Hola. Señor, un segundo, grúmete, pico. Para de una vez. Ah, eres tú, Aymar. Tú me salvaste mi peco del alma. Te buena guarda. ¿Qué me dices? ¿Quieres navegar conmigo? Tienes una carta que te llevará a Zuliza. Lo que pides no supone ningún problema en absoluto. Hablas con el hombre adecuado. Vamos a poner rumbo a Zuliza. Yo creo que deberíamos de irnos ya. Le va al Anclas. Porque creo que el segundo... Vale. Tenemos como meta no subir a ningún Pokémon a nivel 16 porque la liamos. Vamos en barco. Ojalá explote el barco ahora y ¡boom! Y nos curamos.
¡A el barco! Hemos aterrizado en Azuliza. Creo que has venido a entregar esa carta a un fulano. Sí. Si estás un poco perdido y no sabes dónde tienes que ir, lo mejor le preguntes al líder de gimnasio. Nada más porque seguro lo sabe todo sobre este pueblo. Vale. Vamos a liberar un poco y luego vamos al líder de gimnasio, ¿vale? Vale, esperar. No, estoy 100%... No me ha hecho daño ninguno de esos Pokémon, ¿no? Vale, no importa. No. Aquí está el líder de gimnasio. ¿Podríamos ir ahora? Claro, podríamos ir ahora. No me rento todavía. Quiero coger uno o dos Pokémon todavía. Vale. No tienen nada bueno estos señores. No sé si alguno aquí me da la caña o algo. Wow, bien de gente. Es que como he visto a gente, porque en el torneo yo puedo ver. Guau, pañuelo seda. Yo puedo ver la gente lo que caza. Veo a todo el mundo con un Magikarp y digo, ¿cómo consigo yo ese Magikarp? Porque yo quiero un Gyarados, como comprenderéis. Así que la caña debo descubrir yo al menos donde. Ruta 106. Vale. No quería pelear y creo que este va a estar nivel alto, es lo que me preocupa. Vale, solo tiene un Pokémon y es Slakoth. Es de tipo... Vale, es de tipo... normal. Normardo dormilón. Voy a hacer un tornado. Tiene que hacer daño. Uy. ¿Arañazo? Vale, vamos bien. Confusión. Vamos a hacerle confusión. Un ataque psíquico. Ausente. Está holgazaneando. Vale. Otro tornado. Bostezo. No me duermas. Vale. Vamos bien. Confusión. Lo tienes que matar. Un crítico. Buenísima. Ahora no ha hecho crítico, pero buena. Me preocupaba, porque al estar mismo nivel, no creo que me maten a ni uno. Nuzleafe al 15. Buena. Vale. Igual... Vale, esperaros. Aquí hay otra cueva. Cueva Granito. Primer Pokémon de ruta de Cueva Granito. Zubat. Yo creo que no me renta quedarme un Zubat. Creo que me la voy a jugar. Y voy a irme al segundo. Porque me rentaría otro Pokémon más que Zubat. La pintura que está ahí en la pared del fondo se convirtió en un importante foco de atención. El otro día se dejaron caer por aquí unos tipos que se hacían llamar el equipo no sé qué y no sé cuál, con uniformes rojos y azules. ¡Hostias! Magma y Aqua. Vale, segundo Pokémon de ruta. Pues un Zubat. Nos quedamos el Zubat. Nivel 11, me viene mejor este. Placaje, no lo matas de un placaje ni de coña. Vale. Vale, aguantamos. Zubat en principio no podría huir. ¿Y Zubat es de tipo qué? ¿Tipo veneno e volador? Eso es... Vale, ¿te curas? A ver cuánto te curas. Aguantas un placaje. Vale. Vale, ya está. Le vamos a meter a... ahora una pokebola. Una Super Bowl. Uno, dos, tres. Para adentro. Tenemos un Zubat, chicos. Espero. A ver, si el segundo gimnasio es de tipo lucha, nos vendría bien el Zubat. Más que alguno otro que yo conozco. Porque el. Veneno volador. Nos viene bien. En el sentido de si el segundo, como han dicho, es de tipo volador, nos viene bien. Voy a hablar. Oye, tú, aquí dentro está muy oscuro, no va a ser fácil explorar. ¿Sabes qué? El lema de los montañeros es ayudar a cualquier persona. Aquí, toma esto. ¡Destello! ¡Oh!
Pues me acaban de dar destello por la cara. No sé si es bueno o malo, pero me la han dado. Que hay que ser bastante amable para compartir tu destello conmigo. Una proteína. No sé si tengo que hablar con alguno de estos pescadores para que me den la caña, tío. ¿Qué prefieres? ¿La pesca del agua o dulce? Ah, que es un líder de gimnasio. O sea, un líder de gimnasio. No es un líder de gimnasio. Vamos a matar unos cuantos. También nos toca levelear un poco, la verdad. Salpicadura. ¡Wow! De locos, me acabas de matar. Vale, vamos a utilizar tipo el tornado. Vamos a seguir luchando. Quiero mirar ahora en un momento dónde me dan la caña. Vale, vamos a seguir. Supersónico. ¡No! 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 ¡Wow! Picotazo venenoso. No envenena. Lo matamos. No lo encuentro, ¿eh? Pero Wingull ya conoce 4 movimientos. Neblina. No, es de estado. Es que encima el Wingull no tiene nada de hielo, como comprenderéis. Vale, creo que es donde está la caña. Sí. Creo que es donde está la caña, chicos. Vale. Lanza una mirada al Pokémon. Lo hago que está que se reduzca. Y el que lo usa siempre ataca primero. Uf, esto nos viene bien. Más que látigo. Nos viene bien porque nos da. Si es más lento y el otro tiene mucho más ataque, nos viene bien. Lo dormimos y le metemos esto. Smurmis al 15. Golpe de cabeza. 70 y es físico. Y es de 50. ¿Se hace daño? Y puede hacer retroceder. Retroceder nos viene de puta madre. Porque un retroceder nos da bastante ventaja en cierto sentido. Vale, ya es donde está la caña, chicos. Y vamos a cazar en las ciudades que hemos cazado. Porque que yo recuerde, en esta ciudad yo no he cazado. A ver, he cazado en esta ciudad. Pues Pueblo Azulizo no hemos cazado nada, por ejemplo. Y los pueblos como tal se pueden cazar. Aquí está. Este señor nos da la caña. ¿Tú también te mueres de ganas de echar el anzuelo? ¡Claro! Usa lo que digo, pero eso te voy a dar mis cañas. Una caña vieja. Ahora vamos a cazar a 3 Pokémon de agua. Ahora no. Ahora vamos a cazar igual a 1, porque si no deberíamos de volver hasta atrás. Y es una lata gigante volver atrás. Por ejemplo, aquí no hemos cazado nada. No hay nada para cazar. Por lo cual, como tal, tenemos el permiso de hacerlo. Vale, bolsa. Asignar. Vale, caña. Vamos a probar otra vez. ¿Cómo que tu puta madre? ¿Cómo que he tardado demasiado? No hay nadie más rápido que yo. Me llaman Rayo McQueen, cabronazo. Tenemos 2 oportunidades de pesca, ¿no? Yo quiero un Magikar, mínimo. Hostias, hay que ser rapidísimo, ¿o qué?
Vale. Primer Pokémon. Un Tentacool. Vamos a pasar al segundo. ¿Por qué? Porque yo prefiero un Magikarp. Y no sé... A ver, tampoco sé qué más puede haber aquí. Si no hay un Magikarp, me sale un Feebas, por ejemplo. Lo cogería. Es que un Tentacruel ahora no me viene bien. Vale, un Magikarp, es lo que yo quería. Bastante bien. ¡Nivel 15! ¡Nos viene leveleado! ¡Y viene con placaje y todo! Tornado. Vale. Como tal, no debería matarnos. Placaje, a ver cuánto quita. Vale, me estoy cagando. Igual cambio de Pokémon, eh. Vamos a tirar una Pokébola. Una Superbola, mejor dicho. Creo que debería cazar. Como lógica, debería cazarse. No tiene super nivel ni nada. Yo creo que se debería cazar fácilmente. 2, 3, ¡pum! Cazado. Tenemos un Magikarp nivel 15. ¡Ojo! Nos viene totalmente leveleado. No sé cuándo evoluciona. Si al 20, al 24. Pero parece muy bien, ¿eh? Entrada completa. No. A la caja 1. Vale. Aquí hay un... Vale, aquí solo hay dos tipos de Pokémon. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cuidar todo el equipo. Y vamos a llevarnos ya un equipo para luchar contra el líder de gimnasio de nivel 2. Lo siento. A ver, ¿cómo tenemos el equipo? 15, 12, 15... Vale, bastante bien. Vale, vamos a cambiar a Zigzagoon. Placaje, golpe de cabeza, ojitos tiernos y ataque arena. Mordisco impresionado, supersónico y chupavidas. No tiene ningún ataque volador. Por lo cual, vale, vamos a dejar a Zubat. Vale. Y ahora sacar un Pokémon. Vamos a sacar a Magikarp. Vale. Vale. Vamos bien. Es de tipo lucha, ¿no? Lo digo porque no me apetece portar ningún Pokémon. Sí, es de tipo... Hostia, es de tipo lucha. Espera un segundo. Voy a abstencionarme de una cosa. Espera un segundo, ahora mismo empiezo, no relajar. Porque necesito miraros una cosa que no recuerdo ahora mismo. Y no vaya a ser que la liemos ahora mismo. Vale, el Vale, como tal la lucha no es súper efectivo contra nosotros. Es poco efectivo en... Vale, creo que tenemos mucha ventaja con este. Como tal. Por lo que he mirado, tenemos ventaja. Volador, vamos a hacerle. Deberíamos de matarlo un golpe. ¿Tú un golpe? Buah, de dos. Meditación. No sé qué hace meditación. El ataque se lo sube. No quiero que me mate un golpe en ningún Pokémon. Detección. Vale. Duxtux Tornado. Lo matamos. Vale. Hecho. A ver si podemos levelear un poco alguno. Vale, ha perdido. Pobrecita. Buah, no es justo. Deja llorar. Vale. No me libro de él ni con coña, ¿vale? Vale, lo veo. Contra Karateka Hideki te desafía. Saca un puto macho de mierda. La reventamos. Duxtox, la reventas. Tipo volado. Si tenemos algún problema, le metemos un confusión y ya está. Foco de energía. Uy. Vamos a hacer un confusión. Confúndele. Puntapié. Vale, no hace nada. No es eficaz para nada.
Confusión, por lo que veo, hace mucho más daño a lucha que me esperaba. No sé por qué, o sea, tampoco lo sé. Vale, Karateka Hideki también ha perdido. Vamos a luchar contra este. Este entiendo que tendrá mínimo 2. Vale, Tessa tiene 2, Meditite y Machop. Vale, por ahora yo veo que con Duxtox lo lidiamos todo bien. Confusión. Aunque creo que si no me equivoco, Meditite es de tipo psíquico, sí. Confusión a mí. ¡Eh! ¡Hostias! Pues un confusión a mí me rompe el culo, eh. Confusión. Vale. Creo que Pokémon aguanta 3. O sea, de este aguanta 3 confusiones. Vale, detección. Se está protegiendo, vale. Por lo que veo, aguanto 3. Pero de este que está a nivel 11. Luego el otro no sé. Vale. Mordo. El siguiente. Vale. Hemos subido a nivel 15. Polvo veneno. Polvo veneno, a ver qué hace. Polvo tóxico que envenena el objetivo. Picotazo venenoso. Lanza un aguijón tóxico que puede envenenar al objetivo. Buah, pues no lo sé, tío. Porque el picotazo hace daño. Y le puede llegar a envenenar. Pero el polvo veneno automáticamente le enveneno. Pero el problema de este, ¿cuál es? Que no tengo nada para protegerlo. Vamos a aguantar con picotazo venenoso. Diréis, soy tonto. Mira, no sé jugar este juego, como comprenderéis. No soy un aprendiz buenísimo en esto. Ar. Machop. ¿Quieres cambiar? Cambiar. Vamos a cambiar y vamos a meter a... ¿Tipo planta? No, tipo Wingull. Porque es de tipo volador y agua. En principio no nos lo debería matar. El Machop. Ataque ala. Un ataque ala, yo creo que le puedo hacer bastante daño. Sí, lo suponía. Poco energía. No creo que nos mate con dos ataques. Con un ataque. Ataque ala y lo matas. Lo... Un PS, tío. Un puto PS. ¡No! Me he cagado. Me he cagado completamente, tío. Ataque ala y muerto. Vale. Bastante bien hecho, chicos. Bastante bien hecho. Sube nivel, por favor. Vendría bien. Nuzlocke al 16, de puta madre. Tormento. Oh, tormento y influencia al objetivo. Que no puede usar dos veces seguidas el mismo objetivo. Vale, desarrollo, fortaleza. Venganza. Que venganza para mí es una mierda. Porque al final te obliga a dar dos turnos. A ver, el Nuzlocke lo veo muy débil. No tiene ningún ataque bueno. Vamos a volver y vamos a curar y vamos a poner el equipo. Y vamos a llevar al primero... a Duxtox. ¿A quién quitamos del equipo? Magikarp igual, ¿no? Magikarp ahora mismo creo que no es... No es... Mover. No, lo que vamos a hacer ahora es ponerle vallas a los Pokémon. No, espérate, es en bolsa. Y diréis, ¿por qué vas a meterle vallas? Para no jugárnosla. ¡No! Mierda, le doy a... Sí, ¡no! Dar. Tiene una bahía Melok. Sí, se la quiero cambiar. Vale. Dar. Vale. Nos renta más a... ¡Oh, tiene una... ¡El Zigzagoon ya tiene Ultra Ball! ¿Qué dices?
No. Si este ya tiene una bella naranja. El Nuflid lleva una bella naranja. Vaya. Vale. Vale. Este gimnasio va a estar jodido. Lo veo un poco. Pero yo creo que mínimamente, si perdemos a uno, va a ser el de tipo bicho. Y en caso de sacrificar a alguno, no sé a quién sacrificaría. De estar, de... Vamos a mirar al equipo y vamos a ver a quién sacrificaríamos. Creo que al que mejor podríamos sacrificar es a Zigzagoon. Zigzagoon, a ver, encima quiero ver los ataques que tiene. Mira, aquí, tiene golpe cabeza y ataca arena. El golpe cabeza lo podemos utilizar para retrocederlo en caso de sacrificio. Porque, a ver, el Zigzagoon muere de un ataque, eso lo sabemos. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué muere un ataque? Fácil. Porque es de tipo normal. Vale, vale, aquí. Vale, ya estamos. ¡Vale! ¡Bro! ¡Brostone! ¡Relaja el fucking culo! Vamos a curar un momento. Vamos a jugar. Y después de esto se termina el capítulo. Voy a dejaros que veáis el combate para hoy y no para el siguiente capítulo. Hola, soy Marcial, el líder de gimnasio Azuliza. He templado mi carácter entre las fieras olas de este lugar. Y me he enfurecido y fortalecido en una cueva. Así que sí, es de tipo roca ahora que lo estoy dudando, ¿eh? Ah, no, es de tipo roca, no, es de tipo lucha. Marcial. Marcial. Líder Marcial, sí, puño, es lucha, macho. Confusión creo que le hace más daño, no estoy seguro. Vamos a hacer la prueba. Confusión. Corpulencia. Vale, no importa. Porque, si no me equivoco, lo mato de un golpe. Ya está. Vamos. Genial. Lo estás haciendo de puta madre, bro. Así te quiero ver todo el día, trabajando como héroe. Me vas a pasar... Mira, yo creo que la mejor opción fue coger este. A ver, no lo coge. Rastreo. No sé qué hace el rastreo. Vale, no me sirve. Si es solo para dos tipos de Pokémon, tampoco lo veo. Porque encima no es poco efectivo contra esos Pokémon. Vamos. Makuhita. No sé quién es Makuhita, así que vamos a seguir. Vale, es de tipo lucha también. Vamos a probar con confusión. Ese es muy efectivo. Golpe crítico. Desarme. Ha tirado al suelo una... Ah, o sea, que me ha quitado mi valla. Creo que la superpoción no le cura entero, ¿no? Sí, pues sí, le cura entero. Vale, no es un crítico ahora, ni de coña. Pero igualmente lo matamos de dos golpes. Ya está. Nos carrileas completamente. Y el tercero va a ser un Meditite, si no me equivoco, ¿no? Sombris al 16. ¡Ah, que llega, no! ¡Llega, no! ¡Ya! ¿Y la gente ha perdido un Pokémon? ¿En serio? No sé si seré buenísimo o soy más malo que los huevos, pero tengo un buen Pokémon. Creo que es eso, o sea. Creo que es eso el que me está ayudando. De acuerdo, te la has ganado. Toma esta medalla de gimnasio. ¡Eh! ¡Pam, pam! Incluso que lo haya recibido mediante intercambios. Oh, es verdad, si quieres también puedes usar esto. Vale, corpulencia. Corpulencia está bueno para levelear a un Pokémon. O sea, levelear tipo... Hacerle un power up en el propio ataque. ¿Me entendéis? Si no me entendéis, os jodéis. Aumenta tanto el ataque como la defensa. Malgastas un turno, pero si le duermes vendría de puta madre. ¿Aún no has visto la cueva granito a la que está al norte del pueblo? Es más fascinante que dispara la imaginación, lleno de pinturas rupestres, piedras extrañas, de todo. En cuanto le hablé de la cueva, mi amigo Máximo se fue corriendo para allí. Ah, Máximo es su amigo, que casualmente es el que estamos buscando. Toca otro huevos. Vale. Pues chicos, vamos a finalizar aquí. El capítulo de hoy nos hemos pasado el segundo gimnasio, por lo cual
el siguiente capítulo, lo más probable, si no me equivoco, será el combate contra Biel. Biel es el que me tocó en el primer combate. Y pues nada, chicos, como siempre, tenéis el Twitch para poder ver mis directos, YouTube para ver los capítulos luego resubidos. Y luego tenéis también Discord, porque hay una comunidad que os está esperando. Y nada más, chicos. Agur.